Catalan News Network. Bienvenidos a Tokyo Animation, otra vez. Bueno, ya vimos la primera parte del tutorial con el Advanced Simulator Launcher, en donde instalamos primero el Kodi y después instalamos lo que es el Advanced Simulator Launcher. Ya está configurado, ya está instalado, ya no tenemos problema por ese lado. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a instalar los emuladores, Super Nintendo, Nintendo, pero en este caso vamos a probar con uno. Vamos a probar con Super Nintendo o con el Atari 7600. Vamos a probar con estos dos, pero vamos a bajar una aplicación que trae varios emuladores. Se llama RetroArch y trae todos estos emuladores que ven. Me parece que trae más. Aparte trae para que puedas configurar tu mando. Puedes utilizar una máquina no muy potente. La Pentium 4, me imagino arriba de 2. Pero sí es recomendable que utilices, que tenga buena RAM, me imagino, por los gráficos. Pero bueno, porque también utiliza Dolphin. Si quieres instalar Dolphin, Dolphin es el emulador de Sega Dreamcast. Vamos, ¿qué más tenemos? Citra, un emulador de Nintendo 3DS. Red Dream, Sega emulador, Open Lara para recreación de Tom Lara, Melon DS, Samboy, PX68K, bueno, no lo ubico. Bueno, vamos a empezar. Les dejo aquí abajo en la descripción el link de lo que vamos a ocupar. Yo no lo voy a bajar de la página oficial, lo voy a bajar de esta página que menciona que es más estable. Vamos a ocupar la 1.60 en esta ocasión. Puedes utilizarlo en Android, Apple, Amstrad, Nintendo, PlayStation, Windows y Windows MBS. La verdad no ubico qué es MBS, pero bueno. Yo voy a ocupar Windows. Y aquí depende mucho de su equipo. Si ustedes tienen en el equipo un equipo de 32 bits, van a ocupar la X86. Pero como yo tengo 64 bits, voy a ocupar la de 64 bits. Le voy a dar clic y me va a aparecer este recuadro. Le voy a dar aceptar. Ya una vez que lo descargue, que en este caso yo ya lo tengo por acá, ya lo acaban de ver, vamos a descomprimirlo, clic derecho, extraer en, y me va a dar esta carpeta.
Ahora, yo lo instalé en una carpeta personalizada, el Advanced Emulator Launcher. Entonces, aquí en Kodi, yo le voy a meter una carpeta que se llama Emuladores. Yo así lo quiero configurar, ustedes lo van a configurar en la ruta que ustedes gusten. Eso ya depende de cada quien. Ahora, siguiente paso es meternos y buscar el exe, que en este caso es este, el de 5 megas. Es la primera vez que voy a abrirlo, si se dan cuenta, me da el detalle de que pues, es la primera vez que lo abro. Hay que configurar o algo así, pues bueno, son detallitos. Entonces, ya una vez que estemos aquí, este emulador trae, bueno, este programa trae muchos emuladores. Nos vamos a ir aquí a donde dice Online Updater. Y vamos a ponerle en Core Updater. Me imagino que es pues lo que vamos a ocupar. Si ustedes ven, podemos ver que son un buen de emuladores. Un buen. Vean, PlayStation, Super Nintendo. Bueno, yo aquí de una vez voy a darle en Famicom 9X, que es la verdad el emulador que a mi parecer es uno de los mejores. Ya ustedes decidirán cuál les gusta más. Bueno, como vieron aquí abajo en el Super NES, nos da el nombre y el emulador. Ya ustedes, sería cosa de que checaran cuál les gusta. Y también voy a agregar de una vez, ya que andamos por aquí, el Atari 7800. Listo, ya terminamos esta parte. Ahora, vamos a la otra página que les voy a dejar aquí, que se llama Initial Repository Release. Y vamos a bajar ese que dice Repository Stack Morris 1.0. Le vamos a dar clic. Le vamos a dar guardar archivo. Le vamos a dar aceptar. Y vamos a dejarlo guardado en donde ustedes lo necesiten. Yo aquí ya lo ubico, lo tengo aquí en mis respaldos. Ya lo puedo lo tengo aquí en mis respaldos. Y aquí está. Y voy a seguir esta ruta para ahorita hacer la instalación. Ya una vez que cargo, nos vamos a ir a Settings. Y nos vamos a ir a Settings de sistema. Aquí te va a aparecer básico. Lo que te sugiero es que te pongas en experto. Y aquí en add-ons te va a aparecer así. Tú lo vas a habilitar y te va a decir add-on pide acceso para los datos guardados en este dispositivo. Le vamos a dar que vamos a proceder, que sí. Ya una vez hecho esto, nos vamos a regresar hasta el principio. Y recuerdan dónde guardamos su archivo de el que acabamos de bajar. Ese archivo solo lo vamos a ocupar si no nos funciona el procedimiento que quiero yo hacer. Yo lo tengo lo tengo en mis documentos, lo tengo en mis juegos, lo tengo en emuladores, lo tengo en emulatodo, lo tengo en RetroArch. Y aquí está, repository. Y ya. Ya instalé el repositorio de Zack Morris. Hasta el momento vamos bien. Listo. Este repositorio nos va a aparecer. Al fin ya está instalado. Vamos a salirnos de aquí. Bueno, vamos a cerrarlo también. El siguiente paso que vamos a hacer es volver a irnos a generar repositorios. Vamos a instalar desde el repositorio y nos vamos a ir a Zack Morris Add-on. Y aquí vamos a seleccionar la carpeta que dice Video y vamos a seleccionar el Internet Archive ROM Launcher. Le vamos a dar Instalar. Vamos a esperar a que termine de hacer la descarga. No sé cuánto tiempo termine. Voy a ver si no es muy tardado. Si no, esperamos. Entonces, hasta el momento ya instalamos Zack Morris, el plugin. Voy a pausar para que no tarde mucho el video y podamos seguir avanzando. Ya está instalando, me imagino. Ya está, me instaló el add-on de YouTube, no sé cómo para qué, Fix.
de Util, de Python, y ya está, listo. El add-on ya quedó instalado, ya no tenemos percance por ese lado. Ahora lo que sigue es lo siguiente: vamos a regresarnos y ya tenemos ese add-on. Ya lo ubicamos, ya lo vimos en videos, add-on, videos add-on, y aquí está. Vamos a correrlo. Listo. Ah, no, perdón. Primero, lo que tenemos que hacer es darle, si no me lo acuerdo, aquí tenemos que darle clic derecho y nos vamos a settings. Es muy importante que aquí selecciones el tipo de máquina, o el, bueno, el tipo de sistema operativo, en NetPlay. Nos vamos a ir a donde dice, según lo que me acuerdo, nos vamos a ir a External Launcher y vamos a seleccionar el sistema operativo. Aquí le vamos a poner Windows, es que es el sistema operativo que estamos ocupando. Es aquí en External Launcher. Aquí nos vamos a ir a documentos, nos vamos a ir a mis documentos, nos vamos a ir a bueno, en mi caso, a mis juegos, porque aquí lo tengo. Emuladores, emula todo, RetroArch. Y se acuerdan que creamos una carpeta que se llama Emulator. Ah, y yo aquí guardé el RetroArch. Aquí lo vamos a seleccionar. Y vamos a buscar el exe que ya hemos ocupado. RetroArch exe. Listo, entonces ya quedó ubicado, ya lo tenemos aquí, ya no tenemos problemas a darle, ok. Esto va a ser esto que no nos sirve, ahorita de momento. Ahora vamos a irnos a settings, a ver, vamos a ver. Subimos en add-on, ya nos aparece en YouTube, el launcher y el advanced launcher. Pero ahorita nos vamos a ir al launcher. Y le vamos a dar otra vez en settings. Vamos a Setup Wizard. Y aquí en Setup Wizard le vamos a poner balanceado. Es algo que sugieren. Yo la verdad es la primera vez, como que comentaba, que configuro este retro emulador. No estamos utilizando el Advanced, pero vamos a utilizar ahorita de momento el archivo. Después voy a tratar de configurar el otro. Y ya veremos. Ahora vamos a configurar las listas individuales para abrir los add-on. Vamos a ver los sistemas, bueno, la colección de las consolas, y en ese orden vamos a dar de alta el emulador. Bueno, estos tres pasos que vamos a hacer los tienen que hacer siempre en orden, siempre que vayan a agregar un emulador. Si ustedes quieren ponerlo de las ROM después, bueno, eso ya es decisión de ustedes, pero normalmente si ustedes quieren modificarlo, ya las rutas las pueden cambiar y eso se puede hacer de manera manual, pero yo les digo, les sugiero que si lo quieren dejar, mejor lo dejamos en la misma carpeta. Nos vamos a ir otra vez a add-ons, vamos a ir a Archive ROM Launcher Emulator, lo vamos a cargar. Y si nos fijamos, ya nos aparecen todas las carpetas de cada uno de los emuladores. Entonces, nosotros ahorita vamos a buscar los emuladores que descargamos. En este caso vamos a intentarlo con el Atari 7800. Atari 7800. Pero antes de eso vamos a darle en Update.
Le vamos a dar clic derecho, le vamos a dar Update Don Notepad. Aquí le vamos a dar Default. Vamos a dar que sí. Y dice que ha sido actualizada la ruta. Bueno, perfecto. Entonces ahora vamos a ir a Atari y le vamos a dar clic derecho. Ay, perdón. Bueno, si le di clic derecho y le vamos a dar Update Launcher para que nos lo actualice. Y le vamos a dar External. Nos va a preguntar que si lo queremos. Ya nos dice que sí, ya está actualizado. Ahora le vamos a dar Update X Launcher Command. Y vamos a buscar el que le toca. En este caso, todos dicen RetroArch. Y vamos a buscar el que diga en este caso, como estamos configurando el Atari 7800, vamos a buscar el que dice RetroArch Pro System Atari 7800. Nos va a preguntar si debemos hacerlo, que le vamos a decir que sí. Nos va a decir que ya está listo. Entonces ahora nos vamos, ahora el siguiente paso es, bueno, antes de que pasemos al siguiente paso, siempre que vayan a hacer la actualización de alguno de los emuladores, siempre lo hagan de esa manera para que no se les vuelva tedioso. Hagan los tres pasos que hicimos de la misma manera, y si ustedes tienen que configurar algo o algo no les corrió bien, repitan los tres pasos para que puedan ejecutarlo de la misma manera. Vamos a regresarnos al principio, vamos a ejecutar el ROM Launcher. Vamos a Atari 7800. Y si se fijan, ya nos aparecen los juegos. Vamos a abrir Doble Dragón. Y ya nos dice Download, Launch y Close. O sea, ustedes pueden descargar el juego. Aquí le voy a poner descargar, a ver si no se tarda 5000 años, porque mi internet es de Prodigy de Lentium. Ya me marcó un error. A ustedes no les debe de marcar el error. Ya está descargado. Le vamos a decir OK. Y vamos a lanzarlo. Listo. Ahí está el juego. La verdad es que guarro de juego. No sé cómo. Ahí podemos ver que tenemos audio. Bueno, ya ahorita ya configuramos lo que fue el Atari 6600. Probablemente me pida que me registre en la página para poder bajar los ROMs. Y así es así, voy a traer el segundo video con la configuración, cómo te tienes que dar de alta, cómo te agregas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, seguimos en Tokyo Animation, no se desesperen, ya mero terminamos.